A física interesa aos lucenses, pero saben que é a teoría da relatividade? La verdad es que no tengo mucha idea, por eso he venido, a ver si pues me puede entrar un poco. Es muy difícil de explicártelo. La redactó Einstein y hay dos, aunque la gente se crea que es una, que es la especial y la general. Es una teoría física que fue desarrollada por Einstein. Para aclarárselo, estaba José Edelstein. Einstein se dio cuenta que la física, antes de él, dependía del observador. Einstein se dio cuenta de este problema y lo resolvió. Lo resolvió de una manera elegante, brillante, y lo que hizo fue, básicamente, establecer como principio algo muy tan simple como eso, que cualquier observador pueda usar las mismas ecuaciones para describir un experimento. O físico achegou este e outros conceptos ao numeroso público que encheu o patio e o auditorio do Bello Cárcere. La teoría de la relatividad general que formuló Albert Einstein en 1915. Voy a comentar un poquitito de en qué consiste esta teoría. Finalmente, una buena parte de la charla la voy a dedicar a lo que es el discreto oleaje del cosmos, que son las ondas gravitacionales, que es una predicción de la teoría de la relatividad y que es algo muy, muy curioso. A conferencia forma parte do ciclo Achegando a Ciencia, unha aposta pola divulgación científica organizada pola Asociación Caladiños, formada por tres mozos, entre os que se atopa Adrián Fernández, alumno da Escola de Imaxe SOM. La ciencia tamén é para todos e, de hecho, yo creo que, digamos, que los ciudadanos deberían, en un mundo ideal, deberían ser conscientes de que tienen el derecho a demandar poder conocer qué es lo que están haciendo los científicos y ojalá llegue el día en el cual utilicen ese derecho. Os asistentes aprenderon un pouco máis sobre luz, tempo e buracos negros, máis cada un tiña as súas razóns para acudir. Como estou estudando matemáticas e tal, todo o que se xa de divulgación científica, pois a verdade pareceu-me interesante. Estamos en unha clase de astrofísica e cosmología, entonces o profe nos aconsejou que podía ser interesante e por iso hemos venido. Me gustaría estudiar algo relacionado con a física, con as matemáticas. Tengo pensado estudiar física, me enteré de que él me va a dar clases e estudio física, entonces quería venir. Unha cita que cada vez achega a máis público. O seguinte encontro será en marzo. E o tema, as matemáticas.